Hello everyone, how's it going? Hey Arten. Arten time. What's up? How are you, man? Hello. How's it going, guys? Airman OB. Saludos hasta Guayaquil, brother. Muy bonita ciudad. Fui hace unos 8 años. 9 años. Dios mío. So today I'm just gonna continue with this sculpt. Still trying to figure out the shapes. Last time it was just enough time to do like a basic blocking on these things. And so right now I'm gonna try and keep refining the design. Like eventually it's gonna be finished. There's still a lot of areas that I would like to get a better view. Like I feel the shapes are still not quite there. It's gonna take time. This stage is super rough. It's like I need it to be super rough. I'm figuring out the scale of things, the flow of things, how it all connects together. Shane? No, I think Shane was in earlier today. Actually, let me check the calendar. Oh yeah, because I usually streamed on Tuesdays, but I moved to Mondays. So we'll see how this works out for this month. Yeah, Shane was on before. He was at 11 a.m. Pacific time. So he already had his stream. I'm sorry to disappoint you, man, if you wanted to see Shane. Hey, but you can stay and watch me instead if you want. Maybe it's not Shane's style, but it's, I hope it's interesting. Yeah, the thing is, we the guys at ZBrush Live, they redo the calendars every month, so and things like that, the times slots can change. Oh, I don't like this song. So lately I've been on the mindset of slow and steady wins the race, and previously I used to sculpt like faster, um,
like just in general. I like to sculpt fast, and lately I've been trying to pay more attention to getting shapes right, getting details right. I'm trying to think too much about the speed and just taking my time with stuff. So I don't know exactly how much work I'm gonna do today on this guy, but I mean, I hope it's enough to notice a difference. Awesome, dude. Yeah, you're always welcome to stay. I think it's your internet. I don't think I'm having any drops. Everything seems okay here. On my end. So this shape is pretty important because it's the it's like the forefront of everything. Actually, I was doing 64 on Dynamesh. I'm gonna do 128 just to get more res. Wait, no, I did a lot more. 128. Is this 128? Yeah. I'm gonna be using the move brush with the AccuCurve a lot. I think that really captures the it, like it helps with some of those hard corners and such. ¿Qué onda, Pepe? ¿Qué le pondría a ZBrush 2020? Híjole, para empezar yo creo que, pero eso es yo ya personal, algo de lo que no me gusta de ZBrush es que cada versión, digamos, como que se construya sobre la anterior. O sea, es decir, nunca hay una reconstrucción total, sino que se siguen añadiendo cosas. O sea, yo entiendo que hay usuarios que siguen manteniendo o siguen usando muchas herramientas viejas. Hold on a second, guys. Just checking something with the chat. Okay, I see what's going on. It's yeah, the title's on the video. It says Shane Olson. That's why you guys were asking. Okay, sorry about that. I hadn't noticed.
So yeah, anyway, well, Pepe was asking what things I would like add to ZBrush 2020. The peel UVs thing, the UVs plugin. I'm really excited about that. I really wanted to try it on this version. And a thing that I would really like to see, it's on the what's the name of this brush? C-modeler. Keep forgetting. Sorry, my brain is like a bit foggy today. I would add like a cut tool, because I feel that C-modeler is it's amazing, and the workflow, the way it makes you think, it's really. But I still think to have on a poly modeling. And if I had like even more power to choose, I would probably do a redesign. Just to trim it a little bit, because there's like a lot of functionalities that I personally don't use. I know people like I know that there's people that uses like older tools and such, but like I don't know. I feel like the 2.5D brushes, I have no idea how to use them, and I don't know anyone in real life that does, so that's probably one of the first things that I would cut. Or like maybe add them somewhere else. I don't know. I'm pretty sure the Pixologic guys are keeping this for a reason. There must be a good enough reason. And I mean, it's working fine so far, so. From Portugal? No, I'm actually streaming from Montreal. So I'm on Eastern Standard Time, East Coast, North America. In Quebec. La geometría HD, no creo que pa no creo que haya quedado en el olvido. No se usa tanto, pero definitivamente no ha quedado en el olvido. Chris Costa la usa mucho en su trabajo, entonces. Y en general creo que se utiliza mucho para VFX. Realmente no es tan necesaria cuando. O sea, para videojuegos o para animación. Sobre todo para animación, prácticamente no se usa, pero para videojuegos creo que puedes tener el detalle suficiente con las herramientas. O sea, sin usar HD Geometry. Pero no, definitivamente no está en el olvido. ¿Qué onda, Daniel? Sí he modelado con mouse, pero en otros programas como Maya o Blender o 3D Max, pero en ZBrush no, ZBrush siempre he usado tableta. No hay forma. Desde mi punto de vista no hay forma que tengas el mismo grado de control y de fidelidad con una tableta que con un mouse, perdón, que con una tableta. No hay forma, es imposible. Hey Cake, okay, I'm seeing you guys chat. I'm seeing both YouTube and Twitch, so it's fine. Usually I get they merge the all the chats here, and I get like Facebook, Twitch, YouTube, everything together. And you guys feel free to comment in, like, if you speak Spanish and don't understand that much English, just feel free. Siéntanse libres de comentar en español si así lo desean, o en inglés, como ustedes prefieran. But I'm gonna be talking in English mostly. Hey Mario, thank you so much, man. How's it going?
So of course, right now I'm struggling between maintaining symmetry still, or going a bit more freestyle, more asymmetrical. It's just because that it's the nature of the medium. There are some details that I like, for example, on the right side, and some details that I like more on the left side and in the concept art. So sometimes you have to choose which side to focus on. If you want to have both, you have to like make it like break the symmetry at some point. So right now I'm at that point, like maybe I should, maybe I shouldn't, I don't know. I think for right now I'm gonna continue with symmetry until I have a more cohesive. Structure, I think. And I feel like I'm gonna be using the standard a lot. Just this kind of strokes. I feel like. I like what the results, what the brush is giving me in terms of results for this particular sculpt. But I'm still quite free style, free form. Oops. Un buen punto. Algo para posar estaría bastante bien. Tal vez alguna especie como de autorigger. Pero digo, no sé, siento que la gran ventaja que tiene el hecho de poder posarlo con transfer con transpose o con el gizmo o con C-spheres, tienes exactamente control de donde tú quieres. O sea, simplificar las cosas necesitarías, más bien facilitar el proceso de rig, necesitarías simplificarlo. Entonces siento que estarías sacrificando un poco de la complejidad que tienes con el transpose, porque con el transpose puedes hacer cosas muy muy chingonas. La cosa es que toma tiempo, no es tan sencillo, pero sí, sí se puede. No, I usually start with blocking the shapes out. So this is the second session that I do with this character. For some reasons I was not able to stream in English for a couple of weeks. So when I started this one, I only did like. So I like to separate these types of characters with like blocking the shapes with segments. So for example, I did the thighs here. It's just like a mirrored sphere. It's super simple, it doesn't have any detail. I'm just focusing on the silhouette, you know? Let me fill with color. So like for example, I'm just focusing now on the shape of the thighs, shape of the of the shins, the whole legs in general, the feet, like based off of the design, how the hand is reading. Oh shit, I have an error here, but it's fixable. How the hand is reading, if it like has a strong silhouette or not. In this case, I was looking at the concept art, and in my like personally, I didn't like the hand there that much, and it's not showing that much. The I feel like the camera angle is a bit exaggerated, so in trying to keep the proportions more, I don't know, more functional. I don't want to say realistic because this thing is not realistic, but functional, like credible. So I adapted the size of the hand, and I cheated a little bit with this one. I used an IMM of the hand, and I just like posed the fingers a little bit, because I figured like I've been doing hands so much lately in ZBrush that it was super fast just to take one IMM and just block the fingers a little bit. You can sculpt it from a sphere as well if you want, like if you need something more specific. And then I went piece by piece, focusing on shape, focusing on like readability. For example, in the side
there's still things that I'm gonna change. But usually the first step is just like blocking everything out first. So yeah, that's why I'm like starting a bit of detailing, but not that much. And so it's still super easy, because after this, what I'm gonna do is I'm gonna do a ZRemesh mesh of the whole thing, so I can get like subdivision levels, because ZRemesh works best with subdivision levels. Like right now in DynaMesh, every mesh is just one single subdivision. So after some detailing a bit more, I'm gonna do a complete ZRemesh mesh of the whole character, so I can have what's the name, subdivision levels, and then that's gonna make things so much easier for adjusting proportions and the shape and things like that. Estoy casi seguro que eso no va a pasar, pero ya a estas alturas. Ojalá y no te escuchen, porque qué horror. No me gustaría que eso sucediera. Lo dudo, la verdad. La banda de Pixelogic es bastante consciente de la comunidad y de sus fans, y eso es lo que hasta cierto punto me gusta mucho, eso, que toman mucho en cuenta la comunidad y escuchan, están en constante contacto con ella. Son una empresa pequeña, entonces no veo la necesidad de vender ZBrush. Perderían, siento yo perderían mucha libertad. No, actually, for this one, I'm not gonna go on the production route. I'm not gonna take this and make UVs or textures. I'm just gonna do a polypaint and some renders. I'm still not sure if it's gonna be ZBrush or KeyShot or like V-Ray or things like that. Maybe, since it's like the design is all so over the top, maybe I'm gonna go with something more more free, not that realistic in terms of lighting or materials. Maybe I'm just gonna do ZBrush, KeyShot, and that's it. Yeah, so it's just gonna be for like an illustration type of thing. ¿Qué onda, Daniel? ¿Cuál fue la primera compañía que me abrió las puertas al mundo profesional? Ok, mi primer trabajo, aún estaba en la escuela, fue en Render Farm Studios en la Ciudad de México, por Coyacán. Y entré, en teoría entré como modelador, pero realmente estuve de generalista y me tocó hacer de todo. Me tocó modelar, texturizar, iluminar, renderizar, animar, creo que hasta rigear, rotoscopea. Me tocó hacer un montón de cosas. Obviamente, algunas con mayor complejidad que otras, pero fue un trabajo que disfruté mucho. Estuve ahí casi 3 años, estuve un buen rato. Ya como en total. Y eventualmente fui encaminándome más y más al modelado. Aunque mi primer trabajo acá en Montreal fue en texturas, porque pues estaba la oportunidad, me lo ofrecieron y dije, va, pues por qué no, me voy a Montreal, aunque sean texturas. Y ya estando acá, busqué un puesto en modeling, y entonces ahorita estoy como modelador en RealFX, estoy en animación. Pero
No descarto videojuegos, de hecho me gustaría mucho probar videojuegos, ya hay muchos estudios de videojuegos acá en Montreal. Entonces, y conozco gente, tengo algunos amigos y conocidos en varios de esos estudios, entonces estaría padre, sí me gustaría. Creo que por el tipo de trabajo, del tipo de estilo que me gusta trabajar, podría ser una buena idea. Sí, también esa es la otra cosa, el estilo. Digo, yo por ejemplo no hago realmente cartoon en mi trabajo personal, pero justo es lo que estoy haciendo ahorita en mi trabajo del estudio. Y no me molesta en lo absoluto, de todos modos tiene su reto y de todos modos aprende un montón. Entonces eventualmente va a llegar alguna chamba en la que diga, ah, aquí ya, de aquí soy. Pero por lo pronto está bastante cómodo. Está bien perro este diseño. Tiene un chorro de detalle. Perdón si estoy volteando tanto tiempo. I'm sorry if I'm turning my head all the time. It's just that I have my ref board on the other monitor, so I'm constantly looking at it. It's almost as if I don't need to watch the main screen that much. I can just like trace in my mind. Hold on, guys, let me check the comments because I missed a little bit. Buena suerte, Pepe, en tu nueva chamba. ¿Qué número de detalle recomiendo para Dynamesh? Yo usualmente, la verdad no sé qué settings utilizan otras personas. No me he fijado en eso. Yo lo que hago es, siempre empiezo en 32, que es súper bajito. Y de conforme lo necesite me subo a 64 o 128, pero nunca más. Es muy raro que me suba más de 128. Porque con 128 es este nivel de detalle. Y usualmente con esto ya es suficiente para tener. Digo, no es suficiente si estoy tan cerca, pero como que es suficiente para pasarme a la parte de Siri Mesh. Y ya con eso tener niveles de subdivisión y ya poder subir y bajar como se me antoje. Entonces no creo que más de 128, a mi parecer, sea necesario. Pero el chiste es irle calando. A lo mejor hay gente que prefiere tener un poco más de resolución, hay gente que prefiere tener menos. Yo creo que sí, Daniel. Y digo, afortunadamente cada vez más, cada vez se puede más. Yo soy de México, pero Brasil, Colombia, Argentina, Chile, España. En general, en Latinoamérica ya se está volviendo un poco más reconocida esta profesión. Y ya están saliendo más escuelas, Perú. Entonces, creo que no sé de dónde seas, pero sí hay bastantes opciones. Y también hay cosas en línea. Hay varias escuelas en español en línea que puedes ir calando. Pero en general, pues sí, sí se puede especializarte nada más en ZBrush y Maya y ser contratado. Maya es el estándar en la industria, entonces es digamos como que tu mejor shot si te especializas en Maya a comparación de otros programas, pero por ejemplo Blender también es una muy buena opción. 3D Max, yo diría que modo en general para modelado, pero básicamente Maya te servirá mucho. Yo diría que empezarás con Maya y pues obviamente ZBrush, y no te quedes nada más con la parte de modeling. Si puedes también aprender a texturizar, aprender a sacar UVs, si lo que te gusta es como hacer assets. Trabajar como todo un pipeline completo de un asset sería muy buena idea. ¿Qué onda, Zoro, bro?
Sorubro, ¿cómo se llama tu nombre? Ahorita estoy hablando en español, pero usualmente, digo, la transmisión de hoy se supone que es en inglés, pero siempre termino teniendo gente de los dos idiomas, entonces se hace una combinación acá, Spanglish. Sí, Pepe, pásame tu portafolio, si quieres, por Instagram o por Facebook. Ahí están mis redes en el stream. Me pueden encontrar y ahorita que tenga, o en ArtStation, si quieres, búscame también. Échame un mensaje por ahí y ahorita que tenga chance al final del stream le doy una checada. No, es que debas de modelar en baja resolución. Depende de cada quien, pero yo en lo personal creo que es mejor porque empiezas más de lo general a lo particular. Entonces te vas con formas grandes y vas bajando. Al final de cuentas, no importa la cantidad de detalle que le pongas y la calidad de detalle, si tus formas primarias no funcionan. Si tus formas primarias no funcionan, no sirve nada de lo demás. Entonces, prefiero mil veces un modelo que no tenga nada de detalle, pero que tenga unas formas y unos volúmenes básicos increíbles, a tener un chorro de detalle en unas formas todas chafas y que no funcionan. Entonces no caigan en esa trampa de querer detallar un chorro sin tener las bases y los fundamentos bien bien acentuados. No vale la pena. Hey Artin, Spanish not language I understand. No, I was, well, sorry about this. It's I rambled on too much. I was talking about where I started working in Mexico City in a studio called Render Farm Studios, and then after that I went to a couple of other places, but at that place I started as a generalist and I did modeling, texturing, some animation, some like compositing and rotoscoping and post-production stuff. Like a little bit of everything. And right now I'm a modeler at Real Effects in Montreal. I'm working on a movie, and I used to be a freelancer in Mexico for a couple of years, and then I was a teacher also for a while at the same time that I was freelancing, and then I stopped freelancing. I was a teacher full time, and like I've been all over the place, but I like it so far here. ¿Qué onda, Mao? ¿Cómo andas? Qué gusto verte, man. No es de Prime Hunters. De hecho, es un fanart de un cuate que se llama Ian Barker, que es súper fan de Metroid y tiene un chorro de diseños de Metroid en su portafolio. Y este es como el traje choso. En teoría se supone que es el de Metroid Prime, pero obviamente no es el diseño de. Es una reinterpretación. Ah, República Dominicana, híjole, de ahí sí no conozco. Yo te recomendaría que si eres, por ejemplo, incluso en México, que la industria medio sobrevive ahí. O sea, mi recomendación es, si lo que quieres es trabajar en animación o en juegos y en tu país no hay nada de eso, busca emigrar lo antes posible. Yo creo que, digo, a menos que seas alguien súper comprometido con alzar industria en tu país, pero la verdad es que todos los incentivos van a estar en tu contra. Entonces, yo sí te recomendaría mejor buscar trabajar en el extranjero, Estados Unidos, Canadá, Europa, lo antes posible. Buscar algún curso fuera o empezar a aplicar desde tu casa. Empezar tal vez a freelancear con algún cliente internacional y de ahí como ir haciendo contactos. Hay muchas formas, pero pues sí, esa sería mi recomendación. Ok, Pepe, al rato checo tu portafolio, ya lo tengo aquí.
right now it's getting a bit crazy, this whole detailing, and I'm just gonna freestyle a little bit, because it's like another part of the 3D artist is to be able to interpret the design and make choices. The design is just a guide. In the end, the 3D artist has to be the person with the last word on something. So if something is not working on 3D, it doesn't matter if it's on the design, you have to make it work in 3D. Some modelers actually like to throw shit at concept artists for this. Personally, I think the ideal approach would be to respect and appreciate what they do, because it's really hard to create a good concept and a good design and make it work perfectly, like with perfect perspective, perfect volumes, everything in just 2D. Like, if they don't have the experience of working in 3D, it's gonna be really hard. So just try and like, instead of trying to get exactly the shape that they managed to work on, I feel like it's more important to get the vision. Like when they're doing a design, they had a particular vision in mind, something that they wanted to tell or to show. And so I feel like it's more important to get that right. Ah, ¿qué onda, Mau? Ya no te pregunté cómo les fue con lo de su proyecto. Que me fui de México justo un día antes y ya no pude ir. ¿Ya te graduaste por fin? Sí, la retopología es importante, que no sea una locura, pero depende mucho. No lo tengo aquí porque está en mi otra máquina en México, pero si no les mostraba... sí, no lo tengo aquí. Bueno, olvídenlo, les iba a mostrar algo, pero no lo tengo. I was gonna show something, but I don't have it. Try work on the head for a little bit. ¿Qué onda, Chimi? ¿Cómo andas? Sí, se ponía padre lo de las presentaciones, me gustaba un buen. ¿De qué estás dando clase ahorita? ¿O son los de RSTA? ¿O en qué andas? ¿Qué es eso de puppets? ¡Órale! Ah, mira, no la conocía. ¡Qué buena onda! ¡Felicidades, man! ¿De qué estás dando clases? ¡A huevo! Ahí luego me muestras qué andan haciendo tus alumnos, pero qué chido, me da un buen de gusto escuchar eso. Por acá todo bien, súper, súper movido todo. Acabo de regresar de México la semana pasada y un buen de chamba. Ahorita en el estudio tenemos dos películas, entonces el equipo de modeling está partido en dos y los de la otra película están haciendo overtime. 8 horas extras a la semana, y nosotros nos va a tocar igual pronto. La ventaja es que aquí es el overtime, sí es pagado, pero la desventaja es que sí es una chinga. De repente sí puede llegar a ser muy pesado. Depende de cuántas horas te pidan. En VFX está todavía más pesada, así que no me quejo, pero... pero está chido. Todo gracias a mí, me va a hacer llorar.
Si te invito a la boda, ¿vas? Seguro ni vas. No, no estamos en Sonic. Estoy en animación. No estoy en VFX. Bueno, fuera que fuera la de Sonic. So yeah, sorry guys, it's just that a couple of my students are here watching, so I just it's nice to see them around. Of my ex-students when I was a teacher in Mexico. So what I'm doing right now is try to get the shape of the head, and I think I'm gonna do like a new sub tool to get here. Let's just put like a new material to it, like reflect orange. ¿Quién más se ha casado que no te ha invitado? A ser ahí en el DF. ¿Ah, se casó el Isra? Pues seguro no invitó a nadie. Okay, so I put this here just to have a reference. And I'm gonna do the same thing for like all the fiery parts around the body, which they actually work better if it's like a separate mesh. In this case, I don't even need to put like Dyna mesh or anything. What? I don't want to change the style too much. I want to keep like the main intention of the suit. Invito a todos menos a ti. Oh man. Qué triste. Si te vas a sentir mejor, a mí tampoco me invitó. He visto algunos, pero no los he visto bien a todos. Aún no lo he jugado, un compa lo tiene. Pero los pocos que he visto se ven bien, perros. Y tienen como skins, creo, entonces. ¿Qué onda, Pepe? Sí, pasa. De hecho, yo diría que, o sea, como que no es algo que deje de pasar nunca. Es simplemente que aprendes a vivir con ello. O sea, hay días y hay veces en las que tienes la inspiración a tope y está súper chido. I'm gonna switch to this material. I think I have to make the head bigger. Yeah, I'll do it later. Sí, o sea, ¿cómo decirlo? Hay días en los que tienes inspiración y todo fluye súper chingón y las ideas salen y todo, pero yo creo que es menos del 5% del tiempo. La gran mayoría de las veces, pues
Todo el mundo tiene como cuestiones de la vida diaria, ¿no? O sea, familia, trabajo, dinero, salud, el nuevo capítulo de Game of Thrones, etcétera, etcétera. O sea, hay como chorro de cosas que pensar. Y es muy difícil a veces que nunca nada, o más bien que todo esté funcionando siempre bien, ¿no? Y que tenga siempre inspiración al máximo. Eso no funciona. Eso no pasa, más bien. Entonces, yo creo que no es que deje de suceder, no es que llegues como a un punto en donde ya no ocurra, sino que lo que sucede es que ya llevas suficiente experiencia y ya te ha sucedido varias veces en las que ya como que sabes cómo manejarlo. Y pues sabes, tienes que vivir con eso y tienes que trabajar aunque no tengas ganas y tienes que trabajar aunque no estés inspirado. No hay de otra, la verdad. Y a todos les pasa, o sea, desde el estudiante que apenas está empezando en la escuela hasta güeyes como Rafael Grassetti o ¿quién más? Sí, que está hiper cañón. Chris Costa o gente como ellos todavía tienen, o sea, casi casi que lo puedo firmar, que tienen momentos en los que no quieren saber nada de modelado y que no tienen ideas ni nada, pero pues tienen que seguirle porque no hay de otra. Obviamente es bueno de repente tomar un break y descansar y salir, despejarte. O sea, obviamente todo eso es saludable. Pero no puedes esperar a que te llegue la inspiración porque si no nunca haces nada. La historia de Mortal Kombat, sí me han dicho que está chida, pero no sé. La verdad es que no tengo Play 4. Sigo con el Play 3. Pero a lo mejor le digo a mi compa que me lo preste un día y lo juego. O a lo mejor también hago eso. Algunos estudios tienen psicólogo, pero la mayoría no, y más bien lo que tienen es como un seguro de gastos médicos que cubre algún tipo de psicólogo. Al menos lo que me gusta en Canadá es que están mucho más conscientes de la salud mental. En México es algo que ni por accidente les pasa por la cabeza, y no solo en animación, sino en cualquier empresa. En general, en Canadá tienen una cultura del trabajo mucho más saludable, que es una de las razones por las cuales me gusta mucho estar aquí, por las que me gustaría seguir aquí un buen rato. Sea, como que entienden que la gente, que son seres humanos, no son nada más, hay máquinas que pueden estar explotando hasta que ya no aguanten más y se vayan. En México, desafortunadamente, me imagino que no solo México, también muchos otros lugares en el mundo. Desafortunadamente se da que las empresas están acostumbradas a la rotación de personal constante, entonces te dicen, te aplican la de si no quieres, ahí tengo a 1000 güeyes más que sí les gustaría. So right now what I'm doing is I'm gonna increase the size of the head compared to the body. I'm using the transpose master because I'm like increasing the size of two subtools at the same time. I really want to nail this design. I think it's one of the
coolest designs I've seen of the character, so I really want to make it justice. ¿40 horas semanales a 35? Pues no estaré mal. ¿Sabes cuál es el problema? Esta industria demanda cada vez proyectos más grandes. O sea, simplemente ve Avengers Endgame o juegos como God of War. O, en general, las últimas producciones que se han hecho en el entretenimiento, así en animación, videojuegos, VFX, cada vez son más y más y más y más grandes y complejas. Entonces, desafortunadamente, por la naturaleza del medio, semanas de 35 horas no funcionan. Tal vez en estudios más pequeños, a lo mejor estudios indie o producciones así, tal vez ahí sí, pero en producciones grandes necesitas un buen de tiempo y de hecho muchos estudios funcionan, o sea, te dan un sueldo base, pero prácticamente es garantía de que vas a también tener overtime permanente. Y es la naturaleza del estudio, o sea, si entras a trabajar ahí ya sabes a qué vas. So I'm just checking. I think I'm actually on 128, but for the face, in this case, I'm just gonna do one more. So it's gonna be 256. Just for the face right now, because I really want to nail this. I mean, maybe I don't need to, but I was like, I want to get this depth. Eso suena como. No suena como que sea lo normal, lo usual. O sea, me imagino que sí ha de haber pasado más de una vez, pero. No creo que esa sea la norma. Ya estás, Chimi. Un gusto verte. Ah, ahorita checo el video. No lo he visto. ¿En dónde me etiquetaste? ¿En Facebook? Minispiés 3. Debía haberlo imaginado. Ahorita lo checo. Cuídate mucho, Chimi, que estés bien. The face is one part that I couldn't get to work that much last time because of the time. Espero que no, honestamente espero que no sea pronto, Chimi, pero obviamente pues iré de visita siempre que pueda. Pero yo creo que sí me quedo por acá un buen rato. Cuídate mucho, man, que estés bien. Hey Owen, what's up? How's it going?
going to duplicate the orange thing to start I don't know why it gets erased the material when I do dynamesh. That is weird, but let's add the material again. Okay, so every time I'm gonna do what? You definitely do not need to be gifted for this. I really don't like that idea that that like talent is something you're born with, or that only certain people like with really special gifts can do this. I don't like that idea at all. Mainly, I think it's because, especially in like in Western culture and Mexico. I include Mexico in Western culture because it's obviously influenced by Spain and influenced by the US a lot. So the mindset is really similar. But I think in Western culture we tend to think of like great achievements in art, science, whatever field you wanna talk about. We tend to view them as like the work of someone like really special, like out of the ordinary. I think we tend to overestimate natural talent and really, really, really underestimate hard work. And I've seen that more in Eastern cultures, the hard work mentality, like Asians, for example, Japan, China, Korea, India, like they mostly have this culture of hard work and mastery. And so, yeah, like I think you have certain inclinations for things. Like, of course, you're gonna be naturally better at some things than others, but it all comes down to how much you practice and how much you work. It has nothing to do with like being gifted or anything, like just that's not how it works. I learned it in Mexico. I started when I was at university, and I studied animation, and so I learned ZBrush there. I didn't like the class very much, so I started learning on my own. Forgot what I was gonna say. And yeah, like I really liked modeling and sculpting, so I tried to focus on that. I started studying anatomy more, practicing in ZBrush, practicing some hard surface, some video game pipeline, VFX pipeline, animation pipeline.
And yeah, like little by little, I've gained experience, and I think the more you do it, the easier it becomes. And the more you like it. I really don't know how to resolve this, just gonna put this here. Need to have them sticking out there. ¿Qué onda, Pablo? Una escultura de la que estoy orgulloso. Es una pregunta tricky. Ok, supongo. Algo que siempre le decía a mis alumnos cuando estaba dando clases era que se trataran de olvidarse un poco de la velocidad y de, oh, me estoy tardando X o Y, o ya llevo 10 días en esta escultura, o ya llevo 2 horas y no me sale nada, y tratando de olvidarse de eso y tratando de enfocarse más en cómo se ve la pieza. Te tardes lo que te tardes. Entonces, yo sé que no es fácil al principio pensar en el tiempo. No pensar en el tiempo es algo que constantemente está en tu cabeza y que pues quieres saber si la cantidad de tiempo que le estás dedicando es algo normal o no. Eso es válido, completamente válido. Pero no sé, yo diría la primera vez que hice una escultura que no me desagradó por completo fue como a las 2 semanas de haber empezado ZBrush. En la escuela, una de las tareas la hice y fue la primera vez que dije, esto no es completamente basura, entonces creo que sí puedo lograr algo, creo que sí me gusta. Pero la verdad, la primera vez que logré una escultura que sentí que realmente estaba como orgulloso de lo que había hecho, creo que fue en el 2013. Hubo un concurso de un challenge en Facebook de... Sí, fue en el 2013. Hubo un challenge en Facebook de... que organizó Rodrigue Pralier, un increíble artista, un increíble modelador, que de hecho también está aquí en Montreal, lo conocí hace poco, después de años de seguir su chamba. Aparte, súper buena onda. Junto con otros artistas, se organizó primero un challenge de Dragon Ball. Entré a ese challenge y participé y todo, pero no acabé la pieza. Y el siguiente fue uno que se llamó Planet to Planet. Y la idea era crear aliens de diferentes mundos del entretenimiento. Puede ser de alguna película, de algún juego, de algún cómic, de donde fuera. El chiste es que fuera un alien que ya existiera. Entonces decidí hacer un fan art de Metroid. Soy super fan de Metroid, obviamente. Entonces, del Metroid Prime 2, creé a los Ing y a un Luminoth. Y ahorita veo la pieza, de hecho la tengo aquí abierta en el Art Station. Si quieren la pueden checar, ahí está en mi Art Station. Se llama Dark Aether Metroid Prime 2. Sobre todo el Ing me gustó mucho cómo quedó, porque siento que pude reinterpretar bien el diseño original. Y el Luminoth al final siento que sí me faltó un poco más de trabajo, pero el tiempo se me venía encima. Pasé mucho tiempo en el Ing. Pero bueno, ese yo creo que fue la primera vez que me sentí orgulloso de una pieza por completo. Así que dije, al menos en este momento, con lo que sé hacer, creo que di todo. Hice como mi mejor esfuerzo, ¿no? No sé cómo decirlo. I did my best with what I had at the time. Sí, de hecho es que eso de el orgullo significa diferentes cosas para diferentes personas. Entonces puede ser, no sé, que a lo mejor
alguien, algún artista que tú admires te haya dado un buen comentario sobre esa pieza y entonces ya sea un orgullo, o simplemente cuando logras vencer algún reto o algún bloqueo que tenías mental de que, ah, no sé hacer manos y de repente sí logras hacer manos, entonces se puede ser también un logro, cosas por el estilo. Pero sí, esa fue la primera vez. I'm gonna do here the cavity a bit more evident. Same thing here. Whoops. So I think I'm gonna have to work on this guy off stream, because otherwise it's gonna take too long. But I like where this is going. I think I need to curve the back a little bit more. Maybe like this? No. No, not yet. I'm gonna touch that part yet. Just gonna smooth this part here a little bit. Another great thing about having low res is that sometimes you get like really interesting shapes without really looking for them, just because of the nature of the resolution and what you have. So it's also really cool. Sí, hacer cabezas con referencias también es bueno. De hecho, un ejercicio que yo siento que ayuda mucho es tratar de hacer un busto o un retrato completamente realista, lo más realista que se pueda. Porque te das cuenta que es bien difícil. Ya es cuando te cae el 20. Y yo creo que la gente que sabe trabajar realismo puede hacer cualquier estilo. En cambio, hay gente que solo se enfoca en un solo estilo y después no puede salir de ahí. Entonces yo siempre creo que es mejor aprender la anatomía de la fuente, es decir, de sí, de las referencias de una persona, de la naturaleza, del mundo real, pues creo que es realmente la mejor forma. Oh, this song is nice. It's better than the other ones. Hey T-Dross, what's up? Actually, I just realized that I hadn't saved in a while, so I'm gonna save.
there's like another one of those things, lamps. I don't even know what it is. I'm trying to figure out exactly what I did here, because I think it's starting to be tricky to follow the design. Oh shit, I turned off the symmetry. That's a great thing about having so low res. It's like really easy to make changes. It's really easy to make changes, and it's also really easy to just destroy stuff and rebuild it, you know. So that's why I try to keep it as loose as possible at first, for this very reason. So I think that I'm trying to do right now is work on levels of detail, and I'm always looking at the design and then here and trying to interpret what Ian was trying to do, like maybe see like if like these details work in harmony or not. Something like this.
Oh, let me read all the comments. Sí, de hecho, un intermedio entre realismo y estilizado es también a mí lo que más o menos me gusta hacer. Trato de inyectar cierto realismo y cierto estilo también propio, o como sea, como mi propia cuchara. No sé, me gusta, siento que es divertido. Es padre hacer eso. No, de nada, Pablo. Gracias por el interés y espero que les sirva un poco. Esta onda es, pues, de mucho chamba y mucho trabajo. Microdraw, está ArtStation y yo creo que las redes sociales, obviamente, por ejemplo, si usas ZBrush, pues ZBrush Central. Si tu arte es para videojuegos o en general trabajas en la industria de los videojuegos, Polycount es un muy buen foro, una gran comunidad. CG Society, 3D Total, y obviamente las redes sociales, Facebook, Instagram, son una gran herramienta. ¿Qué onda, Pepe? ¿Las 4? Pues ¿en dónde andas? Me queda todavía como 40 minutos más. Ah, España. Sí, todavía como 40 minutos más. Hey, Pilaf. No, I'm Mexican. Right now what I'm trying to do is get these things working as best as I can. Like these orange things. And try and nail this structure as best as I can. Of course, I'm trying to. It might look like dirty, but I never like to do things just like dirty detail, just for its sake. I always like things to have their own flow and like consistency to make sense, you know. So I try not to do just things random. I don't like that. I've never liked that. I mean, it's not like every stroke has a purpose or a meaning, but at least have the flow, have the main thing, have some flow or something, you know? Los seguidores. Esa es otra. Al final de cuentas, siento que enfocarte mucho en cuántos seguidores tienes es algo secundario. Yo creo que al principio enfócate en hacer un buen trabajo y los seguidores llegan solos. No trates de. Porque siento que a veces empiezas a hacer cosas solo para ganar seguidores y empiezas a hacer cosas que son obviamente como carnada de likes, pero que no te van a ayudar realmente a conseguir una buena chamba. Entonces, de verdad, enfócate más bien en hacer un buen trabajo con tus piezas. Lo demás va a venir. Si te enfocas en hacer un buen trabajo y en disfrutar esculpir y en seguir aprendiendo, lo demás viene solo.
Hey Anand, how's it going? So for this part, I'm starting to need more resolution. I'm not gonna try and like super sculpt all the detail just yet. So there's still one more that I wanna one more of these things that I wanna put, and it's right here. Sí, o sea, yo creo que algo en México, como no, no sé cómo explicarlo, en México todavía no se ha hecho alguna producción, hay muchas producciones de animación que han, pues, les ha ido medio bien, medio mal, pero siempre han sido como con un estilo cartoon. Videojuegos. Estuve en un estudio que se llama CBot en Monterrey, en donde tienen, es un estudio de outsourcing, que tiene clientes bastante pesados. Tiene clientes de todo el mundo, o sea. Oh, ¿qué pasó? Como estudios grandes, pues. EA, Sony, Blizzard, BioWare. Pero. Esa es la primera vez que realmente vi como que pedían un cierto grado de conocimiento sobre el pipeline, o sea, que se fijaban realmente en topología, en texturas, en nubes, que supieras armar todo el pipeline. Pero siento que en México a mucha gente le. Siento que nos tocó, a mí también, o sea, nos fuimos como con la finta de, oh, sí. Voy a hacer un montón de concepts en ZBrush y voy a hacer un montón de esculturas en ZBrush. Y llegaba, por ejemplo, con recruiters y me decían, oh, esto está bien chido. ¿Puedo ver la topología? Y pues no había topología, entonces. Era como, ¿y ahora qué muestro, no? Entonces yo creo que cuando estás. Si tu objetivo principal al inicio es encontrar trabajo, enfócate en el pipeline de producción. Si quieres trabajar en producción. Y enfócate en tener un montón de piezas de diferentes estilos y personajes y todo eso si lo que quieres es concept. Porque yo cometí mucho ese error. Entonces llegaba y, ay, la topología, no, pues no tengo nada. Ya cuando tengas trabajo ya puedes hacer lo que quieras. Puedes subir las piezas de tu portafolio como se te antojen. Pero al principio, si lo que buscas es el trabajo, enfócate más en eso. Ananat. ¿Qué onda, tío? ¿Cómo andas? Saludos hasta Zacatecas. Hey, Christopher, what's up? Thanks, Pilaf. Yeah, it's just that I think we all go, we all make these mistakes. Because when I was starting, I was doing them all the time. I was focusing, I think, on the wrong things at first. So it was hard to get a job of what I wanted to do because I was like not actually working on the things that I needed to. I wanted to work in
like in cinematics and or video games for characters, but I was not focusing on actually doing like a proper character with topology and stuff. But I was doing a bunch of ZBrush sculpts. I know it sounds weird that I'm saying that while working on a ZBrush sculpt, but I eventually had to do like some characters for production, and that those I think are what got me then the actual job, you know. Ex-gen, pues un personaje con que le pongas pelo, ya tienes ahí la excusa perfecta para usar ex-gen y aprenderlo chido y todo. So I'm not gonna go too crazy with the detail here, because I think that's enough for to get the proper retopo. Not a proper retopo, but like a C-remesh. I think this is more than enough. I still need to figure out what I'm gonna do with the back. It's just just thinking about it. I don't like the idea of thinking about it. Hey Chen, what's up? I really like this design. I really, really like this. This concept. I think Ian did an amazing job. No, no hace falta saber dibujar, pero sirve. Conozco Cédric Seaud, es uno de mis artistas favoritos. Es francés, fundador de Chaos Masons, seguramente han visto su chamba. Él, recuerdo que alguna vez dijo que no le gusta dibujar. Y sus trabajos son increíbles. Definitivamente no es necesario, pero sí sirve. Yo me he fijado que una de las grandes ventajas que tiene la gente que comenzó con 2D y después pasó al 3D, a comparación de la gente que inició únicamente en el 3D y ahí se ha quedado toda la vida, es que la gente que tiene conocimientos de 2D y de dibujo tiene muy buenos fundamentos en silueta, en composición, en iluminación, cosas que gente que viene o venimos tradicionalmente el 3D batallamos un poquito más con eso, porque estamos acostumbrados a ser siempre todo simétrico, todo así en pose, todo como tieso. Entonces el venir de 2D también te da esa gran ventaja, yo siento. Claro, no te preocupes. Save again. So I just realized that the pieces here cut. I had not seen that before. I don't know why, because it's really obvious. But they have like a cut here, which then goes down here. I don't know why I didn't see that. Now I did, so I have to fix that.
And I realize that because these things go... I'm gonna actually hide them for now and start merging the unions with the shoulders, because I need this, the pieces on these pieces here, the shoulders, to work well with the rest of the design. So yeah, and at first I just placed them like just like this on top of the arm, but now I'm realizing that like they're like actually merged, so it's gonna be super tricky to get them to work all the way down. But it's gonna be a challenge. ¿Dibujas anime? No tengo idea qué es ecchi o eki. Pero si lo que te gusta hacer es anime, pues haz anime. O sea, no hay nadie que te detenga. Al final de cuentas, tu trabajo personal debe ser algo que te guste hacer. Eso es lo que... O sea, dependiendo de qué es lo que quieras, muchas veces para encontrar trabajo, tienes que hacer cosas específicas que los estudios busquen. Esa es la única diferencia que hago. Ahí también al principio cuando somos estudiantes es como difícil separar, o cuando estamos aprendiendo es como difícil separar entre algo que es trabajo personal y algo que es trabajo para un cliente, y un estudio puede ser un cliente. O sea, el estudio te contrata y te paga para que tú hagas un trabajo, entonces de alguna forma es como un cliente. Y no hay que casarnos con el trabajo, no hay que decir, oh, es que esto es mío y estoy enamorado y me encanta. Porque te van a pedir que lo cambies un millón de veces y al final de cuentas tienes que recordar que es un trabajo para alguien más. Entonces, por eso, nada más tenerlo en mente, ¿no? Pero si quieres hacer anime, haz anime. Haz lo que te llene y lo que te guste hacer. No hay reglas. Veklin, for me, I took I'm still learning ZBrush in a way, like every year with the new features. During the beta test, I try them. I read the documentation for things that I still don't know. I still watch tutorials. I'm still learning ZBrush, but I would say like the initial learning curve, it takes a little bit to get used to, because I think ZBrush is not like any other program, any other 3D program. The interface doesn't make any sense at first, so I think in a way it's like harder than other programs to learn. But once you pass that initial learning curve, it's really easy. It's really, really easy. It's really intuitive. You just have to like maybe take, I don't know, like 1 or 2 weeks of practicing every day. With what I did with my students, and I noticed that it helped a lot, is I would ask them to give me 2 sculpts per week, 2 quick sculpts per week, each of them at least 2 hours in length, because I was telling them like, don't focus on the sculpt. I mean, obviously focus on the sculpt, but don't try to rush things. Like, just do as much work as you can in just 2 hours, because I wanted them to familiarize with the software, and I wanted them to break that initial learning curve as soon as possible. So it was like around, I don't know, 3 or 4 hours of classes a week, plus the other at least 4 hours, like let's say like 10 hours per week, and in like 2-3 weeks they were using ZBrush just fine. So it depends on every person, like it's not gonna be the same for you, but just try that, like aim for at least 8 to 12 hours a week, I would say, when you're still learning ZBrush, and then it's gonna be super easy. After that, the
the muscle memory is gonna be ingrained. You're not gonna be fighting against the software, because that's what I wanted. Like, I didn't want them to fight against the software. I wanted them to be fluent in ZBrush enough so they could focus on the idea and not on the program. Like, oh, how do I do this? And oh, how do I open this tool or whatever, you know? If you're really hardcore, you can learn ZBrush in a week. No joke. Like, if you do 8 hours a day, you can learn it in a week. Easy. No worries. You're welcome. I think that applies for almost everything. Depends on how much you put time into it. These things even, yeah, they're damaged. I'm gonna high with this ones because I didn't want to lose these shapes. What I have here. Like this whole section of flesh coming out around like the shoulders. I'm just gonna try and separate these pieces a little bit. Not actually separating them, but just with the sculpt. Create enough distance here. Here I'm just gonna try and extrude a bit more. Outside.
Something like that. And now here I'm just adding of my own. Just like the forms here, and I'm adding. It was a tricky part, because I think it's also a good thing. Like, at first, the past session, what I did was block out the main shapes. And now, what I'm doing right now, it's establishing like the line of design, sort of. Like, now I know what the visual language is going to be across the character. Now I have a better idea of how things connect, what type of volumes to use, what type of lines to throw, etc. Like, you have to be kind of discovering that. I know it sounds like super esoteric or like Bob Rossi, but like, you, in a way, you have to let the design speak to you and like show you more or less what it wants to be. And if it works, it works, and if it doesn't, like, it doesn't work. Gonna be interesting, because I, for the column, I still have no idea what I'm gonna, how I'm gonna solve it. But yeah, it's gonna be interesting. It's always a struggle with the back, and probably the thing is, I want to do a render in the same pose, so I might not even work in the back. I still don't know. We'll see about that, but. It's not that uncommon for concept art or like for illustration like this to not even work the back. I have a couple of like several pieces that I've done where I didn't even work the back when I know the shot is gonna be in the front. But yeah, who knows? I still don't know. Stretch this one a little bit more. And also, I forgot to mention, I'm still not doing the retopo, because I want to retopo the whole character. Maybe the shoulders are gonna be separate, maybe like a couple of pieces, I still don't know. But it's not used if I just retopo this. I want it to be like together with the legs and the arms and the head. Or
Maybe that's not the best approach. I don't know, I'll try to see. Because right now, for example, looking at the head, I think it works better that way. Not having merged to the actual mesh. Since we're going for final look, like final render, and not production functionality, like not animation and such, it doesn't really matter how I do it. It just has to look good. So I might just leave pieces separate, but I'm gonna see. I still don't know. Hold on, guys. ¿Qué onda, Pepe? No, no, no. No me he olvidado. So in a way, for this part, I'm throwing out lines, but just to try and see what sticks, you know, like I'm trying to get the main design across, but to don't make it look super stiff, to make it look like actual like exoskeleton-y in a way.
Like, even though this might look maybe a bit chaotic, I'm really trying to carefully take the lines somewhere. It's not just random. And in this case, I'm deviating a little bit from the design. I'm trying to follow some of the things there, but I'm also adding a bit of my own. Especially in a way that I see fit with the rest of the design. But not too much. Like, I think that when I work a concept like this, I really want to get the idea as much as possible. So when I say I'm deviating from the design, it's not like, oh, I'm super completely changing it or whatever. It's just reworking some stuff. If that makes sense. I really like this matcap because it shows a ton of contrast, but it's tricky because it sometimes tricks you into thinking that the detail is much more prominent than what you actually have. So you have to be careful with that. That's why I like this one better. It is softer, so you know that when you get the detail, it's actually there. Okay, so I'm almost done. I'm almost out of time tonight. But I think the progress is pretty good. Like I was saying at the beginning of the stream, I think I'm feeling like this is gonna take longer than usual because I'm trying to think more of in terms of like quality over time, usually like lately, and not focus so much on like, oh, I have to get this like super quick. So I'm enjoying the process. I'm trying to enjoy the process. Thank you so much, guys, again. It's really cool, and this time, even though the stream was in English, I had a ton of people commenting in Spanish, so thank you for bearing with me on that. It's always a bilingual stream, but this time it was like a ton of Spanish, so thank you guys for that. Gracias a todos los que anduvieron por acá. Ya se nos acabó el tiempo, pero aunque el stream en teoría es en inglés, hubo un montón de gente comentando en español, entonces... Muchas gracias por eso, siempre se pone muy cool, lo aprecio un montón. I'm gonna stream next week again on Monday. So I used to be on Tuesdays, then I moved on to Mondays. I'm gonna try on Monday, see how it goes. So sorry for the confusion on the titles of the stream at first. But yeah, if you guys wanna watch me next week, it's gonna be at the same time. Monday. I'm probably gonna be streaming that time in Spanish, so doing another project. So come check that out. And in the meantime, I'm just gonna save. Yeah, Arkonos, I'm sorry, I'm just finishing. But like the video is gonna be up in a couple of days, so no worries. Thank you, Seinaru. Thank you so much.
Cuídense todos. Nos vemos la próxima semana. Chao.